Yo sé que muchos de ustedes están a punto de iniciar con un acuario y por lo tanto no quieren gastar bastante dinero en este acuario porque no tienen tanta experiencia. Y bueno, en este video te voy a mostrar todas esas especies de peces que prácticamente son muy económicas y al igual podemos encontrarlas en cualquier parte, seas de Perú, seas de Colombia, de Ecuador, Guatemala o hasta de España, estos peces prácticamente los vas a poder encontrar. Y bien, quédate para que te muestre esos peces que son muy económicos con los cuales vas a poder iniciar tu primer acuario. Señores, ya estamos aquí en la Michuca, ya saben, acá con mi buen Mario. Ahora, ¿cómo andamos, señores? Dale, vamos a pasar aquí lo que es acuarios landeros. Ya saben que generalmente aquí en la entrada con acuarios landeros son peces económicos, ¿sí o no? Principalmente son peces como para inicio, como dice el buen Yayo, que puede adquirir prácticamente cualquier persona que va iniciando en el acuarismo. Exactamente, que va a iniciar un acuario, como por ejemplo unas cebritas, ya saben, algo sencillón. También peces mollis, que generalmente, o sea, algo que me he dado cuenta, que me preguntan mucho en los directos, es que ¿qué peces puedo meter? Muchos ni siquiera saben qué peces pueden meter. Algo, mira, que les digo, lo que andabas buscando el otro día y aquí Aira. Exactamente, el besucón. Un besucón grandote de a 120, exactamente. Pero están bien baratos, ¿eh? Son guramis baratos, son peces baratos. Sí. Pero bueno, como les decía, generalmente siempre me preguntan personas de otros estados, ¿qué peces puedo meter? Hay algo que siempre les comento y es que depende mucho de qué es lo que puedas conseguir en tu estado. O sea, yo les puedo decir, les puedo dar una recomendación, pero ¿qué tal si no la consiguen allá? Sí, necesitan ver qué peces hay en sus localidades, en sus acuarios locales, señores. Y normalmente hay peces muy fáciles de cuidar, muy comunes, que podemos encontrar inclusive aquí en el Michuca. Exactamente. Y pues acá de este lado, ¿con cuál empezaríamos? Creo que para lo esencial sería un acuario pequeñito, ¿no? Sí, que será un 40 litros. 40 litros es el más común. Exactamente. Exactamente, un 40 litros donde podemos meter peces pequeños, como pues ya un poquito, ya para alguien más experimentado, pero igual que vaya iniciando, unos neoncitos. Digo, son delicados en el sentido de en cuanto a parámetros, no como que sea difícil. Lo que pasa es que no son tan resistentes como otro tipo de peces en cuestión de parámetros, y el agua sí tiene que tener los parámetros exactos para poder mantenerlos. Exactamente. Lo que principalmente sí son los guppies. Aquí tienen la mera maciza de los guppies. Exactamente. Aquí tienen puros guppies de los buenos, algo que también con lo que podrían comenzar. ¿Qué? ¿Sí? Es que ya andan trabajando. Nayeli. La buena Nayeli va a salir en el video. A ver, que nos pueda comentar cuáles son los peces comunes que tienes aquí. Exactamente. Para inicio. O los que más se lleva la gente, que va, cuéntanos, que más se compran aquí. Cuéntanos, Nayeli. Japonés y guppy. Ah, ¿qué oyes? Japonés y guppy. Es algo penosa, Nayeli, discúlpela. Y pues la agarramos trabajando. Viene de rancho, también hay que tener. Ah, no es cierto, no se crean. Pero bueno, también algo que podrían comenzar, como lo vieron, ella se estaba agarrando unas gambas. Que también. ¡Mira las gambitas! Algo que sí podrían iniciar, pues son las gambas. A mí en lo particular me gustan y creo que no son tan difíciles. No, están. Y además tienes la oportunidad de poder ver el gran espectáculo de la reproducción en este tipo de especie, la gamba. Exactamente, en los camarones, ¿no? Camarones. Hay camarones, al mojo de ajo, camarones, así como el buen Bubba de Forrest Gump. Pero bueno, vamos a ver un poquito más, a ver qué encontramos, ¿no? Pase para allá. Acá algo que podríamos decir para principiantes, pues es que ya cíclidos, y en cuanto peces un poquito más grandes, ya sería para alguien más experimentado, no porque sea difícil, sino porque necesita acuarios más grandes. Los pericos, vean, están bien chulos estos, ¿eh? Y tienen colores bien cabrones, ven nada más. Están bien intensos, ¿no? Sí. Pero acá vamos a ver qué más tenemos por acá. Aquí hay pez medio pico, coridora. El medio pico nunca no lo he visto mucho en los acuarios. ¿Qué más? Ah, pues aquí podríamos iniciar perfectamente con unos platis. Veo que hay mucha gente que les gusta. Los Mickey, sí. Exactamente. Mira, este truco. A mí me conocen como el Aquaman. Mira, fíjate. ¡Ajala, Pero acá también, bueno, aquí les digo, hay muchas variedades, hay muchos tipos de peces. También hay flower, por ejemplo, aquí, que no son para personas principiantes, porque pues necesitan otros requerimientos. Generalmente para principiantes se les recomienda algo sencillón, donde puedan meter peces pequeñitos, que se vayan adaptando a ciertos parámetros. Que igual, digo, más que nada, o sea, no es que sea de plano muy, muy difícil el hecho de tener ciertos peces, sino que requieren más cuidados, requieren más inversión en cuanto a su acuario, la filtración. Por ejemplo, eso, la gira. Ajá, exactamente, los puffer, igual como ciertos cíclidos, como, ¿cuáles más? Como por ejemplo tetras, también son un poquillo, bueno, es diferente. Mira, aquí hay muchos que inician con ese tipo de peces, el sumatrano. Esa es una variedad rara, es el sumatrano negro o verde, pero me
llevar. Pero son bien agresivos, ya yo, ¿Sí? Mucha gente no lo piensa, pero ya en cardumen se vuelven todos unos pandilleros esos desgraciados. Exactamente, sí, no. Se agarran de bajada a todos los demás peces. Pero bueno, vamos a dar una vuelta a los otros locales. Vamos a seguir dando vueltas, vamos a ver qué más hay. Y pues a seguirle, porque aquí hay bastantes peces también en Michoacán. Ahora sí, continuamos, señores. Vamos a seguir viendo qué peces baratos podemos encontrar. Sí, baratones que, pues digamos que son para principiantes, ¿no? Vamos a ver. Ah, algo que sí también, que yo sí recomendaría como para principiantes. Y si quieren empezar con cíclidos. Digo, Los Ángeles es de a fuerzas que siempre van a requerir como que acuarios más grandes. Y aparte son baratos. Vean, 2 por 60, pues son baratos. Yo recuerdo que compré los míos a 20 pesos. Y pues están bien. Vean, nada más son como 10 pesos de diferencia. Digo, están un poquito más pequeñitos, pero pues como son para su primer acuario y todo eso, entonces pues están perfectos. Digo, ya por ejemplo, si tienen un acuario ya mejor, más establecido, pues no es tan recomendable meterlos de este tamaño porque pueden llegarse a pelear con otros. Y pues, ¿qué más? Digo, aquí siempre hay variedades raras de 60, hoy de 60, pues no están tan caros hasta eso. Ya para alguien más experimentado, pues están los discos, obviamente. Y pues ya no son tan baratos, obviamente. También están, hay ángeles mucho más grandes que igual son un poquito más resistentes, ¿eh? Yo creo que estos están separados porque a lo mejor son una pareja. Se ve que son una pareja. Por ahí no se alcanza a ver, pero yo creo que sí, por ahí debe de ser. Pareciera que no, yo creo que la hembra va a ser la blanca que ven por ahí. Pero pues bueno, vamos a seguir viendo. Y señores, ven lo que me acabo de encontrar. Ahorita un tetra se está comiendo una gamba. Vean, para los que dicen que a fuerzas, que si se pueden meter con ciertos peces, con betas, pues es esto lo que puede pasar, vean. Y eso que son tetras, que se supone que no son tan agresivos. Y vean, se están peleando por la gamba. Se supone que son peces tranquilos. Bueno, en teoría no son agresivos, pero pues sí, no se pueden combinar con ciertas cosas porque pues obviamente va a pasar eso. Igual son baratos. Generalmente los tetras, diferentes especies, ya sea el tetra de Buenos Aires, el ojo rojo, son especies que pues son baratos, ¿no? Yo recuerdo que no suelen pasar los 20 pesos por ejemplar, bueno, al menos aquí en la Ciudad de México. Son muy baratos. Acá de este lado, pues no veo, creo que ya son peces más especializados. Ah, miren, está la locha culi. La locha culi también es uno de esos peces pues rarillos, pero no tan caro. De hecho, creo que lo estaba viendo, creo que en Betafish Pyro, creo que estaba en 25 o 30 pesos. Pero pues para hacer una especie que vean pequeñita, pues está bien, es barata. Acá pues hay óscares. Los óscares son baratos, pero como tanto para principiante, pues no tanto, porque como son peces que necesitan un gran espacio, pues no es tan recomendable. Digo, generalmente los ciclos es de ley que van a necesitar un acuario mínimo para un ejemplar, 100 litros mínimo. Estamos aquí en Betafish Pyro, pero ahora en Michoacán, obviamente. Aquí lo que me gusta de Betafish Pyro, como igual que en la Morelos, es que siempre suelen traer peces rarillos y aparte no es caro. Están en un precio realmente razonable. Suelen traer guppies, suelen traer colizas, peces que son comunes, pero hay otros que también son muy baratos. Como por ejemplo esta monja que le llaman Fantasía. Esta no es la transgénica, esta es Fantasía, porque traen como ese colorcito ahí y lo pueden apreciar perfectamente ahí. La verdad a mí me gusta porque cuando tú les pones esa luz neón, pues se aprecian más. Digo, son transparentes, pero están bonitas, la verdad, son muy bonitas. Acá de este lado, pues obviamente la cebra. Acá tenemos gato invertido, pero este ya es un pececillo un poquito más complicado, aunque es algo curioso, la verdad. Se le llama gato invertido por cómo nadan en esa forma invertida. Creo que aquí perfectamente se puede apreciar. Si no, ahorita les pongo unas imágenes para que lo vean perfectamente. Obviamente todos sabemos que, yo sé que todos quieren ver los peces que, a pesar de no ser baratos, pues obviamente los quieren ver. Aquí también tenemos arcoíris. Arcoíris yo creo que sí entraría en esos peces baratos que también son, sí podríamos decir que puedes iniciar con ellos, porque yo sí los he tenido y no son tan difíciles como aparentan. De este lado tenemos comealgas albino. Ah, el comealgas también es muy fácil, es barato, 40 pesos es barato. Pero el problema con este pez es que crece mucho. Son peces que crecen mucho. A pesar de que comen toda la alga y todo eso, como lo pueden ver ahí, pues sí crecen mucho, la verdad. Acá tenemos gancho azul, ese ya es caro. El geofagus también es un poquito caro, en 90 pesos, que igual no está tan caro. Aunque yo, para iniciar un acuario, yo no lo recomendaría tanto, tampoco como una ciclocelaris. Creo que las ciclas sí son un poquito peces grandes. Aquí hay oscaritos. Ah, miren, oscaritos de a 15 pesos. Pues la verdad es un pez barato. Vean nada más para que vean que no les miento, que son baratos. De aquí de este lado, ¿qué hay más? Ah, miren, Ramírez sí, tal vez sí sería como para un nano, que igual es un poquito más complicado porque necesitan ciertos parámetros como taninos, a lo mejor tronquito. Y sí es un poquito más caro, 75.
hay variedades como en el último video. Igual son de 400 pesos, no es tan económico, pero pues bueno, es algo de lo que hay aquí, ¿no? En Betafish Pyro. Ahí siempre van a encontrar, vean, hasta Bichirai. Hay de todo un poquito aquí, ya saben. Ahora, señores, estamos aquí en Acuarios Escalar, que bueno, también es uno de esos locales que también tiene peces muy económicos. Generalmente siempre tiene lo que es peces como los mollies, ya saben, lo que les acabo de enseñar hace rato, ¿no? Peces baratillos, llegan a costar 5 pesos, todo eso. También llegan a tener coridoras, que como pueden ver ahí tiene, creo que es cobre, no sé si sea cobre 100%, pero bueno, acá tienen también otra coridora por aquí. Generalmente las coridoras no pasan, ya dependiendo de la variedad, obviamente, las más baratas suelen costar pues unos 10 pesos, 5. De hecho, me he llegado a topar con coridoras que llegan a costar 2 pesos. De hecho, tengo un video donde me llegué a topar unas coridoras a 2 pesos. También otro pez que generalmente es muy barato es la monja, pero la normal, y la albina. La albina, por al ser no tener color, es muy, muy barata, la verdad. La he llegado a ver a 2 pesos, 5. Que generalmente la monja, la transgénica normal, está en, si acaso, ¿qué será? ¿10 pesos? ¿15? Por ahí aproximadamente. Los barbos que por aquí hay aquí. Este está bonito, la verdad. Digo, generalmente todos los peces son bonitos. Simplemente es cosa de combinarlos bien en tu acuario, tenerlos bien. Y pues siempre se van a ver bonitos. Siempre tener una armonía en tu acuario se va a ver muy bonito. Vean, acá de este lado también hay coridora de la albina, de la baratona. Y acá de este lado también tenemos este neón. Igual es barato. De hecho, acá me acabo de encontrar con el neón albino, que está en, bueno, ya le pregunté y me dijo que de a 25 prácticamente, porque me dijo 4 por 100. Entonces es barato, la verdad. Siendo que este sí es un pececillo rarito. El CLB me dijo que creo que estaba de a 100, pero este sí es un pez caro, obviamente, pero es un pez raro. Acá también hay farlobuela, que estas generalmente son un poco caras. Ya son peces que requieren un tamaño más grande del acuario. Son loricáridos. Esta suele estar generalmente entre 100, 200 pesos o hasta más. A veces los pececillos. Acá de este lado, pues ya hay peces más que necesitan más cuidados y son más caros, como los hachas. Hay guppies de línea, pero siempre hay cosas diferentes aquí. Arriba hay peces grandes, arriba luego a veces hay peces pequeños. De todo, de todo. Pero señores, también hay otro pez que también es muy económico y que creo que es el favorito de todos y que últimamente muchos de ustedes se han suscrito por este pez. Estamos hablando del pez beta, obviamente. Aquí mi buen Mario tiene también sus peces beta, que igual Mario tiene un precio considerable, obviamente, siendo que son peces que son de otras variedades, son colores más, podríamos decirlo, llamativos. Exóticos. Exactamente, son peces más exóticos. Obviamente aquí tiene bastantes variedades. Depende mucho de la variedad, del tamaño del pez beta, que también lo hace un poquito más caro. Claro, hay peces súper económicos que son desde 30 pesos y hay otros peces que obviamente ya son un poquito más caros, que llegan a costar 800, 600, 500, 300. Depende mucho de la variedad del pez. Está este tipo de betas que generalmente pues son los baratos, son los de 20, 30 pesos. Es obvio que no se pueden comparar con este tipo de peces que están por acá. ¿Sí o no, Mario? Sí. Que no se comparan el Splendor con este tipo de variedades. Luego, ay, ¿por qué están tan caros? ¿Por qué no te llevas uno barato? Llévate sí. Uno barato. ¿Por qué no te llevas uno barato? Aquí está. Quieren bonito, pero barato. Obviamente. Recuerde que lo bonito cuesta, lo sabroso cuesta. Hincha Mario. Hincha Mario. Ahí está. Es que sí, no se comparan, la verdad. Digo que igual van a vivir, pues, mira, pero no hay que menospreciarlo. Al final de cuentas es un ser vivo. Nada más que no mantiene los colores, ni la forma, ni el tamaño de un pez de selección. Este tipo de peces pues ya tienen años y años de selección de los criadores. Estamos hablando que más de 20, más de 30, más de 40 años seleccionados para llegar a este nivel de calidad, de forma y de coloración. Esos son peces beta comunes. Exactamente, comunes. Obviamente no se comparan, amigos. Espero que les haya gustado. Obviamente pues es un poco, digo, hay peces obviamente que son muy caros. Es lo más económico que yo creo que podemos encontrar, al menos aquí en Michoacán. En Morelos también podemos encontrar precios similares. La verdad es que son baratos, digo, son bonitos, pero para iniciar un acuario está perfecto, para que aprendan a cuidar obviamente a sus peces, que es lo más importante, que no se les mueran, para que después vayan escalando algo más difícil, más caro, y pues obviamente no sea tan pesado. Imagínense con gastar unos 500 pesos recién que ustedes van empezando en peces y pues que se les mueran, pues creo que no es la idea, ¿verdad? Entonces pues bueno, espero que les haya gustado. Si es así, obviamente un like y nos vemos hasta el siguiente video.